Juan Pedro, obviamente, tenía que cargar con el peso de lo que es la figura del padre, no es una cosa sencilla. Y yo creo que, y es una persona a la que la he criticado puntualmente en algunos aspectos a lo largo de su dirigencia de Peñarol, y que probablemente seguiré criticándole cosas puntuales, pero bueno, pero que ha tenido también el mérito de tener la quijotada de llevar a Peñarol a que construir un estadio. Creo que es un logro que seguramente el tiempo lo irá revalorizando más. Yo creo que hoy ya nadie discute todo el tema del estadio. Creo que igual tiene de repente algunas cosas a la hora de conducir que no me terminan de convencer, pero creo que ha ido aprendiendo y bastante, ¿no? Sobre la manera de ejercer el cargo. Y bueno, y las elecciones avalan además que tiene el respaldo de los socios que son los que votan. ¿Qué es lo que no te convence? ¿Qué no me convence? Muchas veces las formas, ¿no? Muchas veces las formas. Por ejemplo, en su momento, cuando salió Pacheco, yo decía que perfectamente puede sacar un técnico, un jugador y no contar con él, porque creo que es lo que corresponde. Creo que más allá que haya gerentes deportivos, y creo que en ese momento recién estábamos en los arranques de toda esa redimensión de Peñarol, el presidente seguía teniendo un papel muy significativo. Y justamente lo que no me convence es eso, que cuando algo a Juan Pedro no le gusta, interviene Juan Pedro y hace lo que le parece que tiene que hacer. Y cuando algo a Juan Pedro no le. Cuando algo a Juan Pedro le gusta, o como que cuando él quiere interviene y no importan todos los mandos medios que hay en Peñarol. Y en otros momentos se descansan los mandos medios para no tomar la responsabilidad.